Avui tenim el sisè dijous ciència de la sèrie d'aquest any, amb el tema la governança de la ciència, visiones de futuro. Tenim la sort de tenir aquí amb nosaltres la presidenta del CSIC, Rosa María Menéndez. Aquí, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Que ens parlarà d'això de la governança, sent doncs, el centre de recerca o el grup o la institució doncs, més gran a Espanya en el tema de recerca, crec que ens podrà donar una molt bona visió del tema aquest, precisament aquest any que estem parlant doncs, de la recerca, la governança, amb molts aspectes i des de molts punts de vista de persones que ocupen diferents posicions a les administracions o als propis centres. Doncs, per deixar temps amb ella que ens faci la presentació, passo la paraula al Jaume Miranda, que ens farà la presentació de la nostra convidada d'avui, la nostra conferenciada. Gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Hoy tenemos la grata ocasión de presentar en el ciclo de Dijous de Ciència a la profesora Rosa María Menéndez López, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. No les repetiré el microcurrículum que hay en el programa que ustedes tienen en la invitación, donde se recoge sintéticamente su andadura científica y también su participación en el gobierno de diversos organismos y asociaciones científicas, donde también hallarán un resumen de esta conferencia. Solamente me gustaría resaltar un hecho propio de nuestros tiempos. La profesora Menéndez es la primera mujer presidente del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y de su organismo precursor, la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que tuvo como primer presidente a Santiago Ramón y Cajal el año 1907. Este año es el mismo año en que se fundó el Instituto de Estudios Catalans, que, por cierto, también hemos elegido recientemente nuestra primera presidenta desde 1907. El CSIC tiene en Cataluña 20 instituciones, 13 propias y 7 mixtas, y trabajan 1.605 personas en ellas. Este peso, esta potencia científica en números, es aproximadamente entre el 20 y el 25% de las instituciones dedicadas a la ciencia en Cataluña. Por esta razón, le agradecemos su participación en este ciclo. El título de su conferencia, como habrán visto, es La gobernanza de la ciencia, visiones de futuro. Nuestra pantalla es suya, señora presidenta. Solamente un último comentario para los espectadores, es que hay dos canales para hacer llegar las preguntas, las cuestiones para la fio de la conferencia, al canal Zoom de la web de l'IEC y al canal YouTube de l'IEC. Había estas dos, aquests dos canals, esperem les seves preguntes per la professora Menéndez. I ara sí, il·lustre'ns, per favor. Vale, muchísimas gracias por esta invitación y muy buenas tardes a todos. El título, La gobernanza de la ciencia, visiones de futuro, es un poco pretencioso. Yo lo que les voy a comentar en los siguientes minutos es darles la visión de cómo gobernamos la ciencia o cómo organizamos la investigación desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde el CSIC, y también contarles un poquito cómo vemos el futuro y cómo tratamos de hacer que esta institución, que ha cumplido 80 años, el CSIC como tal el año pasado, pues tiene que enfrentarse al futuro y al presente, a un mundo que va a evolucionar, está en continua evolución. El CSIC, como ustedes muy bien saben, es el pilar fundamental del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. El CSIC investiga, el CSIC innova, el CSIC tiene presencia internacional. Intentamos atraer talento, pero también trabajamos estrechamente en divulgar los resultados que obtenemos.
El CSIC está desde el punto de vista de recursos humanos. Somos más de 12.000 personas. En esta cifra ya estoy incluyendo los tres centros nacionales que, como muy bien seguro que ustedes saben, acabamos de incorporar hace unos meses: el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, el Instituto Español de Oceanografía, el IEO, y el Geológico Minero, el IGME. Estos tres OPIs están incorporados ya dentro del CSIC, es decir, que son parte del CSIC y estamos trabajando intensamente para que esta integración sea algo pues real, que crezcamos juntos todos, que aparte de facilitarles y ayudarles a mejorar la gestión, sea también un crecimiento científico complementario de estos organismos dentro del propio CSIC. El CSIC en Cataluña, seguro que ustedes lo conocen también como yo, el CSIC tiene una presencia importante en Cataluña. Estamos hablando del orden de más de 1.600 personas en el territorio catalán. Una cosa que quería señalar es que tenemos en pantalla las cifras de los tres últimos años, es que no han oscilado mucho en la presencia del CSIC a pesar de las crisis que estamos experimentando a todos los niveles, económicas, pandemias. Últimamente nos ha sobrevenido un poco de todo. El CSIC está integrado por 120 institutos distribuidos por la geografía española. Creemos que debemos ser abiertos, colaborar con el resto de instituciones, de centros de investigación, universidades, porque es de la colaboración surge pues el crecimiento, sinergias y el poder avanzar. Y eso lo hemos visto claramente durante este año que hemos tenido, que hemos sufrido la pandemia. Tenemos 68 centros propios, 52 mixtos, y esto incluye a estos 120 institutos, hay que añadir los centros nacionales con sus correspondientes institutos, departamentos, que han pasado también a formar parte del CSIC. Como muy bien decías en la introducción, al principio, en Cataluña tenemos 20 institutos, 13 propios y 7 mixtos. Decirles pues que, aparte de Madrid, que hay 35, Andalucía 22, Cataluña es la región en la que el CSIC tiene una mayor presencia. Bueno, saben que vengo de Asturias y, bueno, hace referencia a mi tierra. En Asturias es uniprovincial, somos menos, 3 con un cuarto a punto de ver la luz, que espero que sea el próximo mes, que nos costó generar el nuevo centro de biodiversidad 8 o 9 años, pero bueno, el caso es que se llegue a buen puerto. ¿Qué aportamos en el CSIC o cuál es la misión del CSIC? A diferencia de la universidad, que aparte de investigar tienen docencia, el CSIC nos dedicamos fundamentalmente a investigar. Con lo cual, tenemos que conseguir o hacer que nuestro trabajo sea de alta calidad, que sea excelente. Y esto, pues, se está una forma de reconocer lo que todos sabemos, que hay mucha gente excelente que no han sido reconocidos ni con el Severo Ochoa ni con el María de Maeztu, pero decirles que sí estamos muy orgullosos de tener 11 centros de excelencia Severo Ochoa. Y bueno, un orgullo para mí como presidenta del CSIC y para ustedes como catalanes es que hay 5 centros de excelencia en Cataluña y además excelencia Severo Ochoa y también un María de Maeztu. Es decir, que nos sentimos orgullosos en el CSIC, yo como presidenta, de contribuir a la excelencia de la ciencia en Cataluña, de ser parte activa. El presupuesto del CSIC, que cuando me preguntan pues
otros organismos internacionales, o sea, la Max Planck, siempre miramos pues arriba, ¿verdad?, a los mejores de nuestro presupuesto o en las empresas. El presupuesto del CSIC, entendiendo como presupuesto, pues lo que ejecutamos está en torno a los 700 millones de euros común. Esperamos que en este año crezca sustancialmente y bueno, yo espero alcanzar los 800, incluso los, no sé si los 900 millones de euros es pretencioso, ¿verdad? Pero tenemos que aspirar siempre a más. He puesto las cifras de ingresos en azul porque el IGME, el IEO y el INIA, este año estamos con todo el proceso de integración, pero integrándolos a nivel de gestión científicamente, pero presupuestariamente no será hasta principios del año que viene cuando su presupuesto esté incluido en el presupuesto del CSIC. En Cataluña los ingresos pues los tienen ahí reflejados en la transparencia. Yo creo que la aportación del CSIC, llamémoslo así, o la contribución a Cataluña es muy, muy importante. Estamos hablando de cantidades, les reflejo, 2017, 18 y 19, del orden de 130 millones de euros. Este dinero se genera fundamentalmente a través de proyectos competitivos, lo cual demuestra que el personal científico del CSIC en Cataluña es competitivo, es bueno y tiene estándares de excelencia. Luego se reparte también con funcionamiento y con personal y otros ingresos. Bien. Vienen fundamentalmente los ingresos competitivos de proyectos nacionales, de proyectos europeos. Por la parte de regional de comunidad catalana nos entra menos en el CSIC y viene también otro tipo de contratos internacionales y contratación pública y privada. Pero bueno, los ingresos competitivos alcanzan cifras del orden de los 53, 54 millones de euros, nada despreciables como ustedes pueden comprobar. El CSIC lucha por la colaboración. Entendemos que somos una institución que debe de ser transversal, no ser cerrada en absoluto. Nos gusta colaborar con universidades, colaborar con centros de investigación autonómicos, con empresas. Y tenemos que decir que nuestra colaboración alcanza 43 universidades públicas. Ya hemos hablado de los centros mixtos que también tenemos en Cataluña, del número. También tenemos digamos, acuerdos, colaboraciones a través de centros o de otro tipo de colaboración con los gobiernos autonómicos que participan en la financiación de los centros mixtos y también con un ayuntamiento, que es importante, el Ayuntamiento de Barcelona. Y también con otras entidades sin ánimo de lucro, como son asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, que ese sí que participamos de forma activa en sus órganos de gobierno y yo personalmente en un buen número de patronatos. Me viene esto a la memoria porque ahora, ¿verdad?, junio-julio es antes del verano, de agosto, de las vacaciones, es la temporada de los patronatos. Estamos orgullosos también de participar con todos ustedes, con el Instituto de Estudios Catalanes. Como muy bien conocen, en la década de los 80 se publicó una obra conjunta. Me gusta hacer referencia porque es nomenclatura de química orgánica y, bueno, yo soy química orgánica de formación, aunque luego me haya dedicado fundamentalmente al mundo de los materiales, ingeniería química, química de materiales. Algunos de nuestros científicos del CSIC pertenecen a diversas sociedades del Instituto de Estudios Catalanes, como por ejemplo Ángel Meseguer o Xavier Bellés en las
secciones de ciencias y tecnología y en la sección de ciencias biológicas. También participamos de forma activa en el sistema catalán de I+D+I, en los centros del CSIC, tenemos 14 investigadores y CREA, yo tengo que decirles que en mi época científica, antes de venirme a la gestión, a la presidencia del CSIC, que hace casi 4 años también he participado desde su creación activamente en las convocatorias, en las evaluaciones de ICREA. Guardo muy buen recuerdo y he aprendido mucho y desde luego las incorporaciones tengo que decir que eran top 10 de excelentes, gente de todo el mundo queriendo venir a trabajar, a investigar en Cataluña, que desde luego era en aquella época y espero que siga siendo impresionante. Y numerosos grupos de investigación del CSIC que están reconocidos como grupos de excelencia en Cataluña con financiación dentro de las distintas convocatorias de AGAUR que ustedes tienen. Bien, la historia del CSIC se remonta lejos. Ya vemos una memoria de 1945 y traigo la imagen de una fotografía de cuando se construyó la delegación del CSIC en Barcelona, de nuestra delegación, que fue entre 1952 y 1954. Tengo que decirles, en plan anecdótico y a título personal, que yo obtuve la plaza de colaborador científico, científico titular, que en aquella época era colaborador científico en el año 87 en Barcelona, por la rama o especialidad de geología. Fue un poco duro, pero bueno, logré entrar en el CSIC y para gestionar el CSIC, un organismo tan grande con ese número de personas tan elevado que hemos visto, más de 13.000 personas, tenemos que estructurarnos. El CSIC tiene una estructura muy sólida desde digamos a su colección, que ha ido mejorando, que ha ido evolucionando. Cuento con un comité de dirección en el CSIC que me ayudan pues tres vicepresidentes de organización y relaciones institucionales, otro de investigación científica y técnica, un tercero de internacional y la secretaría general. Cada uno de ellos tiene tres adjuntos que le ayudan, digamos, a articular todo este proceso de gestión de una institución tan grande. Nos apoyamos, además, en las delegaciones institucionales, en los delegados institucionales que tenemos en aquellas autonomías en las que el CSIC tiene una presencia importante, pero ahora lo hemos extendido a aquellas en las que inicialmente eran más de tres centros, pero ahora estamos viendo la necesidad de incluso en aquellos de menor número de centros, pues tener también un delegado institucional, un representante que nos pueda ayudar en la gestión del CSIC. El delegado institucional es el representante del CSIC en la comunidad autónoma y sirve de instrumento para conectarnos a la organización central, pues con la comunidad, desde universidades a todas las instituciones, al gobierno autonómico y además también para dar apoyo y coordinar la actividad de los centros que se encuentran en esa comunidad autónoma. Ejercen desde luego un papel importantísimo y ni qué decir tiene que para nosotros Luis Calvo, que es nuestro delegado institucional en Cataluña, que lleva un buen número de años, sigue siendo una pieza clave, yo creo que para todos, dentro, afuera, es decir, que es un engranaje vital para esta institución. Y quiero expresar públicamente mi agradecimiento. Bien, es decir, que en Cataluña experimentó una gran expansión a partir del año 85. Luego se genera un acuerdo marco. Se inician una serie de cambios y hay una fuerte inversión en torno al 2000. Es decir, que ha experimentado ciertos vaivenes, como
en todos los órdenes de la vida. Se presenta un nuevo escenario a partir de 2000, se firman una serie de acuerdos, pero yo tengo que decirles que en estos momentos estamos haciendo un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo por no solo mantener nuestra presencia en Cataluña, sino por fortalecerla y nuestra colaboración con todas las universidades en los centros mixtos que ya tenemos y también con la Generalitat y con, desde luego, el Ayuntamiento de Barcelona. Recientemente hemos tenido una reunión. Yo creo que es un momento importante para todos y que con los fondos de recuperación y con otras actividades que podamos realizar, tenemos que fortalecer esta colaboración por el bien de todos, por el avance de la ciencia, que es en realidad en lo que estamos. La presentación la voy a dejar a su disposición, con lo cual en las actuaciones conjuntas específicas que tenemos, no voy a ir a una, pero bueno, todos conocen el CRAG, el ICN2, la residencia de investigadores que vuelvo a sacar. Bueno, tenemos muchas cosas en conjunto que yo espero, como decía, que se fortalezcan y que vayan a más, que crezcamos juntos. El CSIC tenía o tiene, como les comentaba al principio, como misión fundamental el investigar, el generar ciencia de excelencia. No solamente ciencia, desde luego también transferir el conocimiento y generar productos que llegan a la sociedad, al mercado, que luego iremos viendo también. Nos movemos prácticamente en todas las áreas del conocimiento que van desde la física teórica a las humanidades. Teníamos inicialmente 9 áreas científico-técnicas que ahora hemos agrupado en 3 áreas, digamos, fundamentales, que son sociedad globales, sociedad, vida y materia, pero que estas 3 áreas no tienen vida de forma, no tendrían vida de forma independiente, sí que tienen que interaccionar. Si tenemos alguna ventaja en el CSIC, es que somos multidisciplinares y, como verán a continuación, el gran esfuerzo que nos está ocupando desde casi 4 años que llevamos en la dirección del CSIC es hacer que crear sinergias, que haya un diálogo entre físicos, químicos, biólogos, que las ciencias humanas y sociales estén presentes en los proyectos porque juegan un papel importante en todos los temas relacionados con energía, con movilidad, es decir, que no trabajemos como grupúsculos y de forma aislada, sino que creemos sinergias para poder crecer y de una forma mucho más eficiente. Estamos desarrollando implicados en más de 4.000 proyectos, más de 600 programas europeos, más de 3.500 programas nacionales y además otros proyectos internacionales de no europeos. Les muestro el CSIC en Cataluña, las cifras de los proyectos que tenemos en Cataluña y queda claro que, desde luego, la actividad a nivel de convocatorias competitivas de nuestros científicos es importantísima, con o financiación internacional, pero sobre todo lo que es de la Unión Europea y también dentro de fondos nacionales, que es de donde llega la mayor parte de los ingresos. Se hace esfuerzo también en transferencia de conocimiento, se hace esfuerzo en la creación de spin-offs, que ya todos ustedes todos conocerán, y desde luego, como les decía, ahí les quedan de forma detallada, porque desde luego no tenemos que quedarnos lo que es en los desarrollos de laboratorio, que son importantes. La ciencia básica es fundamental, porque de una ciencia básica excelente sale una innovación también excelente y una transferencia y el poder poner nuestros productos, nuestros resultados
al servicio de la sociedad, que es nuestro fin último. Como les decía, hace cosa de 2 años y medio, nos planteamos, reflexionando sobre el futuro del CSIC, qué podíamos hacer para sacudir esta gran institución que tiene unas raíces profundas, pero que tenemos que movernos con la sociedad actual. Nuestro gran efectivo es el ser, era el ser y es el ser multidisciplinares, pero trabajábamos cada uno en su nicho. Y nos planteamos el potenciar, el que colaborasen, como les decía, grupos de distintas disciplinas, de distintas temáticas, para poder aumentar, crear sinergias y, desde luego, crecer más rápido y mejor en este proceso de alcanzar la excelencia que todos estamos implicados. Estos objetivos que nos planteábamos dentro de este gran objetivo siempre estaban alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, y la idea se basaba, era a modo de las misiones, a modo de misión, un objetivo muy concreto a obtener en un tiempo determinado inicial de 3 años, que fuese una actividad viva, que estuviesen implicados grupos de distintas disciplinas y además empresas, y que si ese objetivo, la empresa tenía que estar para ir marcándonos las pautas, y que si esos objetivos que nos habíamos planteado había que cambiar el camino o el cómo llegar a ese objetivo, que nos estuviesen asesorando, viviendo la ciencia en directo de principio a fin. Y creamos lo que denominamos plataformas temáticas interdisciplinares en muy distintos ámbitos, desde movilidad urbana, energía y materiales, que incluye almacenamiento de energía, sostenibilidad, digitalización, en agricultura y medio ambiente, salud y vida. ¿Cómo nos lo planteamos? Pues de 2 formas, de arriba abajo, top down y bottom up. Es decir, algunas de estas plataformas surgieron de los científicos. Hablando unos con otros, tenían colaboraciones previas a través de consorcios europeos e invitando a otros de esa temática que consideraban que podían ser importantes. Y otras las planteamos desde la organización central porque eran estrategias que la institución quería o tenía en mente. Se preparan o se presentan distintas propuestas que son evaluadas por expertos, pasan comité científico asesor y al final, en estos momentos, que yo creo que es uno de nuestros grandes éxitos internos, pero que inicialmente hemos empezado a decir, pero que la idea es abrirla a universidades que en algunos casos ya están participando y las empresas también están. Tenemos más de 30 iniciativas en marcha, con 600 grupos de investigación movilizados de 80 centros o institutos del CSIC y también 80 empresas, instituciones y agentes sociales. Tengo que confesar que algunas de ellas van muy, muy bien y otras que no van tan bien, pero aquellas que no van tan bien o se rectifica el rumbo que han tomado, o se encierran, se dan por terminadas y se abren otras nuevas. Estas plataformas tienen reuniones periódicas muy frecuentes. La coordinación, tienen un coordinador y un asistente, o alguien que les ayuda también en la coordinación. Hay un equipo humano potente y desde luego están seguidas de forma estricta y continua por la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica, en la persona de Jesús Marco, el vicepresidente, y de Victoria, que es la vicepresidenta adjunta de áreas científico-técnicas. Ha llevado muchas horas, pero estamos orgullosísimos porque hay algunas que están dando unos resultados excelentes y que nos han servido de base para ahora organizarnos de cara a los fondos de recuperación europea. Dentro de estas plataformas quiero destacar la plataforma de salud global. Esta plataforma se inició
al inicio de la pandemia para dar respuesta a las necesidades, aglutinar esfuerzo para encontrar soluciones. Su objetivo es articular de forma coordinada todos los aspectos de la pandemia COVID-19 para estructurar una plataforma que dé respuestas lo antes posible porque era urgente y sobre todo que permite identificar un protocolo de actuación ante pandemias en el futuro. En lo que es en esta pandemia, estamos, como saben muy bien, implicados en 5 proyectos de vacunas, 3 van, uno concretamente va muy adelantado, que esperamos que pase a fase clínica, esperamos, ¿eh? Porque esto tiene que cumplir todos los pasos a principios de agosto. El que hayan salido otras vacunas, que a Dios gracias están ya en el mercado y las estamos beneficiando de ellas, no significa que no tengamos que seguir trabajando e investigando, porque tenemos que estar preparados a futuro. Tener lo que no teníamos cuando nos llegó esta pandemia. No teníamos empresas que trabajasen en vacunas humanas, sin la experiencia en vacunas animales, pero tenemos que estar preparados. Todavía podemos aportar soluciones a esta pandemia, pero también estar preparados, sobre todo, tener una plataforma que responda a cualquier tipo de situación que se nos pueda presentar. En la plataforma de salud global cubrimos 6 temáticas principales: prevención, enfermedad, contención, tratamiento, impacto y la divulgación. Es muy importante conectar con la sociedad, mostrar, dar a conocer todo lo que estamos haciendo, de que somos un organismo público de investigación y esta es nuestra misión. Estamos trabajando para dar respuestas a esta sociedad. Estamos orgullosos porque en tiempo récord se han logrado poner productos en el mercado. Todos conocéis, habéis visto las mascarillas. Tenemos también ensayos, test de detección de anticuerpos que también están en el mercado, todos los test de detección del virus en el aire, en distintos ambientes, en el agua. Bueno, el tema de antivirales se ha hecho un cribado importantísimo y desde luego en el desarrollo de los sistemas, de nuevos sistemas de biosensores, de todos los sistemas de detección. Bueno, cubre un elevado número de proyectos, desde luego, y estoy orgullosísima de la respuesta que se ha dado, que están dando nuestros científicos. Sabéis que está coordinada, bueno, os lo digo, no tenéis por qué saberlo, por Margarita del Val, que Margarita seguro que todos la habéis visto en televisión, que ha dedicado también mucho tiempo a lo que es la divulgación científica, que yo creo que es importante. Salud Global, esta gran plataforma, está en Cataluña. Tenemos un elenco de científicos en Cataluña que están colaborando de forma muy activa y que seguro que conocéis la mayor parte, si no todos, los nombres que aquí aparecen. Ha habido premios nacionales, reconocimientos importantes a su actividad y bueno, yo qué queréis que os diga, no es porque esté hablando con vosotros, con Cataluña. Yo estoy muy, muy orgullosa. Tenéis ahí la élite científica del CSIC. Yo creo que estamos haciendo una labor muy importante. Algo que es importantísimo es que los logros que obtenemos, los resultados de nuestro trabajo, podemos organizar mesas redondas, discusiones, que no se pierdan, que queden todos, aparte de las publicaciones que podemos hacer y lo que se divulgue, que queden recogidos. Y es muy importante el libro, el informe COVID, que da una visión global de la pandemia. Publicamos este informe que resume el conocimiento científico sobre la COVID y los proyectos que hay en marcha. Recopila resultados de la investigación, no solamente de los equipos del CSIC, sino también de toda la investigación internacional y los proyectos en ejecución de esos 300 grupos de investigación del CSIC que están participando en la plataforma de salud global. Está en abierto, disponible en nuestra web o si quieren consultarlo. Nuestras apuestas de futuro, porque tenemos que mirar siempre al futuro.
Estamos, desde luego, movilizando a nuestros centros en la preparación del plan estratégico, pero la experiencia de las plataformas interdisciplinares nos ha servido, pues, para plantearnos, digamos, retos más ambiciosos. Esas plataformas que les hablaba antes aportaban los científicos con los proyectos que ya tenían en curso, reforzábamos también desde la organización central, con personal, con ayuda, instrumentación, en la medida de lo que se podía, pero nos beneficiamos mucho en el caso de la Plataforma de Salud Global, tengo que decirlo y agradecer las donaciones, que es algo que en este país estaba mal visto, no existía. Yo cuando visité Israel, pues quedé impactada por, desde luego, le sobraba dinero en los centros de Weizmann, de lo que era de los mecenazgos. Incluso tenían mecenas españoles también importantes. Nosotros recibimos del orden, creo recordar, de los 13 millones, 12, 13 millones de euros a través de donaciones. Y queremos, desde luego, que este interés que despertó la COVID, que siga a futuro, que las empresas, porque eran fundamentalmente, había título personal, pero eran fundamentalmente de empresas, se sientan implicadas a futuro, que continúen colaborando con el desarrollo científico tecnológico. Volviendo a centrarnos en estas plataformas que les comentaba, que queremos que sean, las llamamos PTI, plataformas plus, que sean más ambiciosas. Estas sí van a llevar financiación. Queremos una colaboración del sector privado con la administración, la forma de generar impacto, que sigan siendo interdisciplinares, impulsarlas a nivel internacional, poner en valor liderazgo, estrategia, colaboración, compromiso, que sea una gobernanza compartida con mecanismos de rotación, y un cauce para un apoyo a la investigación a medio-largo plazo. Es decir, que no se quede ahí, a corto plazo, y sin perder el enfoque de misión. Es decir, que vamos buscando objetivos concretos. Y esperamos contar también con el sistema de contratos indefinidos por línea de investigación, que yo creo que es importantísimo para toda la ciencia en España, que hemos logrado tenerlo con los temas de COVID, pero que queremos, hay que luchar porque se extienda a todos los temas, ¿eh? Simplemente, pues, para darles una idea, la inversión, estamos conectándolo con los fondos de recuperación europeos y las previsiones que tenemos para la plataforma de salud global, que siga con el abordaje integral de las pandemias, de pandemias futuras, sea 21-22, entre los dos años, de 51 millones de euros, la relacionada con energía, alta tecnología para la transición en el ciclo energético, energía, movilidad, almacenamiento de energía, de 21 millones de euros, la de plásticos, plásticos sostenibles para una economía circular, 11 millones de euros. A la derecha tienen el nombre de las personas que están coordinando estas plataformas o que están montándolas, porque son plataformas, algunas ya están funcionando porque son continuación de las que teníamos iniciales, la tecnología cuántica para el sector productivo con 21 millones de euros, la de envejecimiento saludable, neuroaging, 20 millones de euros, y luego también el proyecto Life on Watch COVID, que está con 13,4 millones de euros. Estamos, pues, confiamos en que esto sea una realidad. Bueno, esto ya lo comenté de alguna manera, al ser algo ya que crece, que además va a incorporar a nuevos actores, el comité ejecutivo tiene que tener reuniones semanales, tener una asamblea con reuniones trimestrales y semestrales, capacidad para proponer por mayoría de 2/3 acciones críticas, es decir, que sea algo participado, activo, vivo, que las PTIs, estas plus, con
conecten con centros, delegaciones, direcciones de centros, delegaciones de asambleas, es decir, que tiene que estar muy, muy bien articulado y la rotación en la coordinación cada 3 años que se impulsará desde la asamblea. Tengo que decirles que para nosotros son nuevas experiencias que partimos de lo bien que nos ha funcionado la experiencia anterior y esperamos que esto, desde luego, continúe en la misma línea. Hemos publicado los libros blancos para recoger todo aquello que se había hecho, uno dedicado a inteligencia artificial, otro origen de la vida, cáncer, arqueología, nanomedicina, creo recordar con las cifras, yo no soy buena, que han sido un total de 14 libros blancos que hicimos su presentación en la Organización Central hace unos meses y que desde luego estos están a disposición de todos. Esto tiene que ser algo en abierto que pueda ayudarnos a todos a seguir en este camino. Las publicaciones, los libros blancos, el recoger los resultados más relevantes, han traído consigo el ponerlos también en uso, el explotarlos. Y estamos con las redes, las conexiones de sí, que estamos planteando a futuro, que se va a articular en 5 líneas de actividad, que son gestión y coordinación global, prospectiva, planificación y posicionamiento, atracción de talento joven, movilidad, intercambios y reuniones, formación y comunicación. No es trabajo experimental como en las plataformas. Aquí lo que vamos a generar know-how, a progresar, digamos, discutiendo, poniendo en común nuestras experiencias. Esta es una iniciativa piloto que debe aprovechar las diferentes recomendaciones clave que se han establecido para crear colaboraciones estables. Nos apoyamos en el Código de Buenas Prácticas Científicas, en la ciencia abierta y en ciencia colaborativa, que también llevamos un tiempo trabajando en ella. Cada red podrá establecer su propio mecanismo interno de gobernanza, contando con un comité ejecutivo de 5 a 7 personas, una asamblea general del personal investigador participante, que deberá reunirse al menos una vez al año para analizar el progreso de la propia red, y que la red deberá proporcionar un estado del progreso de sus actividades, pues, a las coordinaciones de área. Porque desde la organización central también queremos estar al tanto, ayudar en esta coordinación y participar, aunque no digamos que seamos nosotros los que estamos pilotándolo de forma directa. Y se va a hacer a través, como siempre, de la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica, con una periodicidad trimestral que va a permitir una actualización del presupuesto de forma anual. Es decir, la organización central tiene que estar a pie de calle también para que sigan con la financiación necesaria. Bueno, la producción científica, lo que hemos publicado en el último año ha sido casi 15.000 artículos indexados, también en tesis. No llevamos el ritmo que nos gustaría. La universidad, pues, yo creo que tenéis más opciones, si algunos son de la universidad, pero bueno, colaboramos activamente y yo espero que fortalezcamos a futuro, desde luego, esta colaboración académico-docente de investigación entre universidades y CSIC. Voy a ir agilizando un poco para no aburrirles demasiado, que estaba controlando el tiempo. Es decir, participa en grandes infraestructuras también en Cataluña a través de la Unidad de Tecnología Marina. Tenemos en la Sala Blanca, que está instalada en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Además, participamos fuera de Cataluña en Calar Alto, en la base antártica, en el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, y tenemos también una presencia importante a nivel internacional. Esta presencia queremos que crezca.
No es solo lo que es la visibilidad de nuestros científicos que participan en consorcios europeos, que participan en comités, en comisiones de evaluación, que tenemos científicos en primera línea. A nivel institucional estamos haciendo también un esfuerzo muy, muy importante a través, dentro de Europa, a través de la delegación, lo que llamamos la Oficina de Bruselas, a través de nuestra representación ante la Unión Europea, lo que comúnmente conocemos como delegación, para que el CSIC tenga visibilidad no solamente a nivel de la Unión, de la Comisión Europea, sino también tenemos estrechos contactos con los otros organismos de otros países homólogos, como es Masplan, Leibniz, Helmholtz, CNER o el CNRS. No sé si han oído hablar, pero bueno, se ha creado a nivel europeo lo que se llama el G6, suena así como a política, ¿verdad? Pero es el G6 de la ciencia. Es el grupo de los principales organismos de investigación, que están los que anteriormente les comentaba. Yo cumplo como vicepresidenta, perdón, el vicepresidente es para el otro, ¿eh? Somos el G6 de reciente creación, pero estamos moviéndonos de forma muy, muy intensa para crear, digamos, un bloque importante a nivel de investigación, crear sinergias entre los distintos países y fuerza para que la ciencia esté presente en Europa a nivel de Comisión Europea y a todos los niveles. Tengo que decirles que está teniendo una excelente, es como un club de amigos, ¿eh? Para empezar. Luego ya se oficializará, pero de momento somos un grupo, un pequeño club de 6 instituciones y creceremos, espero, a futuro. Primero se trata de nosotros sentar las raíces, las bases y comisarios y toda Europa está recibiéndonos, está interesada desde el ERC, desde todos los ámbitos, porque nuestra intención es colaborar, colaborar, colaborar y hacer que Europa crezca frente a Estados Unidos y frente a Asia. Antes que les decía, presidenta, a punto ya de terminar el periodo, vicepresidenta de Science Europe, cumplo los 4 años que lo inicié con mi nombramiento como presidenta del CSIC, cumplo los 4 años en noviembre. Ha sido una gran experiencia porque se trata de potenciar. En Science Europe tenemos también a la Agencia Estatal de Investigación. Se trata de participar en la vertebración, en toda la actividad que hay en ciencia en Europa. De tener presencia, de contribuir con grupos de trabajo hasta el diseño a través del Governing Board de las estrategias. Y en Science Europe participan, no sé si lo saben, fundamentalmente son agencias financiadoras de los países y luego también algunas agencias ejecutoras de investigación entre las que se encuentra del CSIC. La proyección internacional del CSIC no debe de ser solo en Europa. Luchamos también a través de la vicepresidencia de internacional de estar presentes colaborando con el resto del mundo. Yo creo que tenemos una asignatura pendiente muy importante con Latinoamérica y es desde luego algo que estamos intentando en estos momentos pues reforzar de forma importante y con África. En el tema, por ejemplo, estamos negociando con la Organización Mundial de la Salud que algunos de los productos que hemos generado de los desarrollos ahora relacionados con el COVID, que sean patentes abiertas para que todos los países tengan acceso a los beneficios que puedan utilizarlo, que no volvamos a caer en estas diferencias que se están viendo tan grandes de unos países de primera, otros de segunda y otros que se quedan en la tercera. El CSIC a nivel, digamos, institucional, pues también llevamos convocatorias internacionales que son conocidas como e-Link, de colaboración con otros países, y los ICOP van a través de la, siempre se me olvida el nombre, de la ayuda con países que reciben ayuda oficial para el desarrollo. Nosotros complementamos y los e-Link somos nosotros, es financiación 100% CSIC, que los que organizamos la correspondiente
convocatoria. En grandes infraestructuras, pues no voy a entretenerme demasiado, decir que participamos en 19 ESFRIs, infraestructuras europeas, que hemos creado una comisión para que haga un seguimiento de tanto de las grandes instalaciones nacionales que participamos como en las ESFRIs, pues para ver cuál es nuestro papel y que nos mantengamos activos y que se esté sacando una rentabilidad científica importante. Bueno, esto entra dentro de las buenas noticias, porque estamos con el tema de la pandemia, parece que todos así con las mascarillas, ¿no? Tristes, pues no. Estamos muy, muy contentas y yo celebro que todavía debo la llamada a Luis Pellegrí, José Luis Pellegrí, el que haya sido elegido dentro del proyecto o programa Ocean Cities, uno de los proyectos españoles seleccionados por Naciones Unidas para la década de los océanos, una red internacional para impulsar las ciudades oceánicas sostenibles. Estamos en un segundo proyecto y bueno, han caído dos, con lo cual es un motivo de celebración y este concretamente en Barcelona. Y bueno, de innovación voy a pasarlo rápido, si no, bueno, les dejo abierto que me inviten otro día y quedamos con el tema de transferencia y lo que estamos haciendo desde la Fundación General CSIC conectando con la vicepresidencia adjunta de transferencia del conocimiento, que tenemos que superar ese valle de la muerte donde se nos quedan muchos resultados sin explotar, tienen que llegar al mercado y los científicos posiblemente no seamos los más indicados, nos cuesta, y entonces hay que buscar inversores y otros agentes que nos ayuden a sacar valor a todo ese know-how que tenemos. Bueno, trabajamos intensamente. Saben que somos el organismo que más ha patentado el año pasado a nivel nacional, pero también tenemos activos protegidos. Hay otras formas de protección de los resultados. Peleamos también por crear empresas de base tecnológica. Como ejemplo, habrán oído últimamente los exoesqueletos que han, el exoesqueleto ha tenido el reconocimiento, no recuerdo cómo se dice el nombre, pero a nivel europeo, con lo cual de marca europea o algo así, que pueden ya comercializarse. Esto ha costado años. Saben que son unos artilugios, exoesqueletos, como su nombre indica, que ayudan a los niños, a que niños que estaban condenados a estar toda su vida en una silla de ruedas, con problemas, por ejemplo, de espina bífida, que pueden caminar, interaccionar con otros niños en el colegio y si tienen una atención continuada, pues incluso pueden llegar a recuperarse. Se utilizan también en temas de recuperación después de haber tenido un ictus. Están, desde luego, teniendo una gran utilidad. Estamos luchando porque lleguen al mercado y adquieran un desarrollo total. Materiales pues para satélites, chips para el CERN. No voy a ir en más detalle. El capítulo de formación, que también tenemos que formar a nuestros jóvenes. Participamos, desde luego, de forma activa a través del Departamento de Posgrado y Especialización. Y aquí tenemos que luchar por colaborar de forma más intensa. Tenemos buena relación con muchas universidades, pero ahí tenemos también un poco la asignatura pendiente de, en todos estos temas de posgrado, de reforzar y sentir que no competimos, que es una competencia de una forma sana, sino que tenemos que competir para crecer juntos, y la divulgación para nosotros es fundamental porque es la forma de poner en valor y que la gente, la ciudadanía, conozca lo que está haciendo el CSIC. Bueno, y aquí para terminar, pues les dejo que voy a dejar a disposición la presentación, los enlaces y las redes en las que participa. Yo tengo que confesarles, ya ven que me han tenido que instalar la presentación, que pertenezco a la vieja generación y que me cuesta lo de las redes, me resisto y no soy activa, pero bueno, considero que es que es el presente y es el futuro y que tenemos que estar ahí. Es como se llega a los jóvenes, al talento joven y para poner en valor todo este esfuerzo que estamos haciendo. Ya para terminar, pues solo me queda agradecerles su atención
y quedo a disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Ahora tenemos algunas preguntas en los próximos minutos. La primera, el profesor Ángel Massaguer le dice: un saludo muy cordial, Rosa, y muchas gracias por la presentación. Mi primera pregunta es, ¿esta iniciativa de las PTIs, que en el caso de la COVID ha dado unos frutos magníficos y cuantificables, por qué razón crees que estamentos universitarios con masa crítica importante parece que no siguen vuestro ejemplo? Sé que es meterse en campo contrario, pero merece la pena que nos dieras tu opinión al respecto. Y una segunda. Si algunas de las spin-off obtuvieran realmente éxito, ello implica crecer, tener personal de gestión, etcétera, etcétera. ¿Cómo se anticipa que pueda manejarse ese deseado crecimiento para que se mantenga la ilusión de los investigadores implicados? Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Hombre, a mí me gustaría veros, y poneros cara de verdad de forma personal, porque esto ahí se echa en falta, ¿no? Lo presencial. Sí. Pero bueno, nos queda esta forma de hacerlo. El tema de las PTIs, de las plataformas en la universidad. Yo, nuestra idea es que, primero, si logramos que esto siga consolidándose tal y como está, abrirlo, a colaboración también con la universidad. ¿Por qué la universidad no se está dando? Pues no lo sé. Yo entiendo que es que en la universidad, estoy fuera de la universidad, pero pesa mucho la carga docente, ¿verdad? Tienen que dedicar pues un buen número de horas. Y yo tengo hijos y han sido universitarios, son ingenieros los dos, ahora están trabajando, y el tener un buen profesor también es importantísimo, porque son la base, digamos, de la formación para un buen científico a futuro. No lo sé, yo creo que tendríais que tener las dos cosas y creo que se está intentando desde la universidad. Desde luego la actividad en investigación en la universidad es importante, sois competitivos y estáis en todos los foros que yo os encuentro ahora. El por qué las PTIs, pues no lo sé, igual es cuestión de que me invitéis, yo los presento y os cuento cómo han surgido. Para nosotros fue un reto inicialmente, no sabíamos cómo iban a funcionar. Mi gran reto empezó reuniendo a todo el personal científico, más de 300 personas en el Marriott al lado del hotel hace no sé cuánto, ya 3 años o por ahí, en jornadas y reuniones de trabajo. Y digo, esto es una locura. Lo montamos en un mes y me decían, estás mal de la cabeza, ya verás, esto nos estalla todo. Funcionó porque fue la manera de implicar a la gente y de ilusionarla. Yo creo que la forma de ilusionar a la gente es de implicarla cuando creas una estrategia, que se sientan partícipes. Ellos, nuestros científicos, han creado la mayor parte de estas plataformas. Nosotros hemos estado detrás potenciando y apoyando, pero han sido los protagonistas. No lo sé. Yo creo que, bueno, he visto, y no me quiero alargar mucho en las respuestas, estas iniciativas. Yo luego, a través de Science Europe y del Global Research Council, en reuniones me he encontrado que se estaban tratando de potenciar en Canadá. Yo creo que Austria y Dinamarca, posiblemente. Pero se hacía no a través de los organismos de investigación como el CSIC, lo estaban potenciando las agencias financiadoras. Y bueno, yo me sentí como muy contenta. Por una vez somos pioneros en algo, de verdad, que se vea el esfuerzo reflejado. Luego, lo del tema de las spin-offs. Ese valle de la muerte, ¿verdad? Y yo intenté crear Refenastur. Y luego lo dejé cuando me fui a la presidencia y sé de las dificultades que esto entraña. Estoy renovando, estamos intentando renovar totalmente, todas las instituciones, organismos que tenemos, juegan un papel importantísimo y han hecho una excelente labor en el pasado. Pero presente y futuro tenemos que ir adaptándolas a las circunstancias. A través de la Fundación General CSIC,
Estamos moviéndonos muchísimo con inversores, ilusionando no solo a los científicos, sino también a las empresas para que inviertan en productos CSI, que es lo mío en este momento que estoy vendiendo, que vean aquello que tiene potencial y que a ellos les interesen y que no corren tanto riesgo por invertir en estas, digamos, spin-off, la semilla esta, en la fase inicial, que yo creo que es importante para, y luego en la intermedia, para que no se pierdan. Estamos intentando crear una gestora de fondos de inversión desde nuestra fundación, con empresas que están mostrando interés. No lo sé cómo resultará, espero que siga tan bien o que, como las PTIs, que dé su resultado. Pero bueno, yo creo que es ilusionar a la gente con cosas nuevas y reinventarnos cada día. Muchas gracias. Reitero que les preguntes es poden posar dins dels dos canals, però permítame una pregunta puente. En cualquier sistema natural, por ejemplo, un modo de desertizarlo es someterlo primero a una extrema sequía y posteriormente a una gran inundación, y así periódicamente. El resultado final es un empobrecimiento de todo el sistema. Y podríamos considerar que la ciencia es realmente un ecosistema. El señor ministro de Ciencia e Innovación, el pasado 31 de mayo, hace pocos días, ha anunciado lo siguiente. Dice, la ciencia española nunca ha visto tanto dinero. Tenemos la responsabilidad de usarlo bien. Usted conoce bien el marco donde se produjo ese anuncio. La sequía en la ciencia española la tenemos aún en la retina. Y ahora se anuncia una inundación, que bienvenida sea para apagar la sed, como mínimo. La pregunta es, ¿cuándo el Estado español y Cataluña ligada a él dejará de ser pendular en ciencia? ¿Tan difícil es pensar razonablemente y planificar el futuro a largo plazo? ¿O estamos condenados a ser el país de los sueños perdidos, como ha enunciado el profesor Sánchez Roz? ¿Qué nos podría decir al respecto? Gracias. Yo voy a darles mi opinión personal, ¿verdad? Que esto, claro. Yo no gestiono desde luego la ciencia a nivel global. En general me toca una pequeña parcela que es desde el CSIC. Yo sí tengo que decirles una cosa, que el ministro también tiene una gran, aparte de esa intervención, tiene una preocupación absoluta porque esto no sea un periodo determinado y que se quede ahí. Tiene preocupación porque la inversión en ciencia se sostenga, sea mantenida y sostenida en el tiempo. Eso puedo decirle que se lo he oído repetir, que es su preocupación también. Pero luego ya nos movemos a otros niveles, a otros niveles de diseño de política del Estado, del gobierno, y ahí es donde tiene que estar la ciencia presente. Es el famoso pacto por la ciencia del que tanto hablamos, de que no dependa de que esté un gobierno, que esté otro, de que no esté sometida a vaivenes políticos. Yo siempre hablo de la Masplan, porque como estoy trabajando con ellos directamente, a mí me dan una envidia tremenda. Ellos están al margen. Da igual de que esté un gobierno que otro, que haya un cambio, tienen siempre esa financiación directa que reciben. Y, hombre, yo ya sé que no estoy respondiendo del todo, no es que responda. Es lo que todos queremos y luchamos por ello. Y a mí me preocupa también, ¿cómo no me va a preocupar que toda esta financiación de los fondos de recuperación, que ver cómo luego somos capaces de, como institución, aparte de que nos venga, no esperar solamente por los fondos, digamos, públicos, reforzarnos también, que es lo que estamos intentando con las empresas, que podamos, todo esto que iniciamos, yo confío de verdad plenamente que si no, no me embarcaría en que luego se pueda seguir con ello.
con todos los riesgos que conlleve. Pero es una lucha que tenemos que, no sé, pelear. Yo desde la parte que me corresponde me estoy agarrando mucho también y apuntalando al máximo con el sector empresarial, ganando su confianza, que vean que no van a subvencionar al CSIC la investigación, que sean conscientes de que van a ser capaces de invertir en algo que les va a generar un rédito económico y además también con un fin social, que eso es importante. Muy bien, muchas gracias. Yo no percibo más preguntas. Sí, yo quería comentar, si me dejas. Sí, por favor. Sí, que estoy en... Claro. Sí. Sí, has comentado lo de las plataformas y empezabas en que era iniciativa de los grupos que trabajan entre ellos, ¿no? Y bueno, después... perdona, Alicia, perdona que te interrumpa, ¿eh? Sí. Que interrumpa. La idea la lanzamos desde la Vicepresidencia de Investigación. Digamos, vale. Marcamos el framework, vale. ¿No? El marco de lo que se pretendía. Vale, y quedó vale. Esa flexibilidad, sí, perdona. Vale. Entonces, este marco se hace desde la presidencia o hay algún comité asesor o un poco los quien lleva los criterios, ¿no? De estas líneas a seguir. Está muy, muy estructurado. La evaluación inicial de cada plataforma, de cada propuesta, buscamos un evaluadores, como hace pues, el Ministerio, por decir algo, o las comunidades autónomas, un panel de evaluadores, pero expertos que sabemos que son gente que van a evaluarlo de verdad. Una vez que lo han evaluado, lo sometemos al comité científico asesor, que tenemos un comité científico asesor importante, para que lo analicen también. Es decir, que analizan la plataforma, la evaluación. Dentro del comité, que es amplio, buscamos como un pequeño subcomité, que cada uno pues, es como una reevaluación o una segunda evaluación. Y luego se vota. En la reunión del comité científico asesor se ven las que se consideran analizándolo con nosotros, con el equipo de dirección. Vemos aquellas que tienen más visos de funcionar. Y luego se hace un seguimiento exhaustivo. Tienen reuniones semanales, no en todas, pero por ejemplo en la de la COVID se reunían semanalmente y en el resto también se está al tanto y se evalúa y se ve cómo están moviéndose. Es que se trata de que sean vivas y de que funcionen, si no, no tendría ningún sentido. Y ahora con las otras pues va a ser todavía más estricto porque con estas, como les decía, hemos ayudado con financiación interna, con personal reforzándolas, con nuevas plazas, con contratos, pero las nuevas, las plus, van a tener financiación importante. Y otra cosa que sí que les quería comentar es que estas son las estrategias, digamos, pero que hay otros temas de investigación que no se abandonan. Porque luego los científicos también se preocupan y dicen, si no estoy, no tiene por qué estar todo el mundo en las plataformas. Pues los científicos se mueven muy bien a nivel de programas europeos y hay algunos científicos que no están en estas plataformas, pero también son parte activa de la I+D del CSIC. Yes. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias por su participación y ahora la profesora Casals cerrará la sesión. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Rosa María y muchas gracias a todos por haber asistido en aquest acte y seguiremos. Ya recordeu que en tenim el proper el 1 de juliol, ¿es, oi? ¿Te dic bé? Sí. Sí. I seguim amb els Dijous Ciència doncs, i gaudint de les persones que podem convidar i que ens accepten de venir i donar-li aquest valor que tenen. Muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes. Tengo que decir que he disfrutado, aunque no los haya tenido así presencialmente. De verdad, gracias por esta invitación. Yo sí creo que es importantísimo el contacto, aunque sea a través de las redes y que todos sepamos lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un fuerte abrazo a todos.